hasta en la, en los, en la doma clásica de competición también se permite cogerla con una mano. Es lo máximo de la doma, porque la doma no era nada más que preparar caballo para algo. Y para algo te servía, te tenía que tener la mano derecha libre. Entonces, cuando se monta con filete bocado con un caballo domado, se lleva las manos juntas como si tuviera rienda una mano. Y es así. Eso se llama rienda intermedia, ya no es rienda exterior, rienda interior, sino rienda intermedia. Entonces tú intentas dejar las manos muy quietas, juntas y trote levantado, nada más. Cuando va a coger la curvita, igual que si tuviera una mano, pero tenemos las dos. Lo que pasa es que, claro, como ya empiezan las incurvaciones, pues las incurvaciones, la rienda tiene que estar independiente, porque una cosa que el domo vaquera dice que no se puede usar el dedito, que no se puede usar, que solamente la rienda exterior o la rienda de oposición. Claro, con la rienda de oposición como incurva tú. Tú tienes que acortar la rienda interior para incurvar. Tú quieres incurvar, ahí está de aquí a larga, pues tienes que. Por eso se monta con dos manos. Y por eso tiene el filete equivocado que se añadió para incurvar, ¿sabes? Pero va junta. Acorta una rienda, corta otra, pero junta. Rienda más cortita, la por mano junta. Lleve ese caballo, rienda larga por así, y paso. Y le deja el sitio libre a cuando venga tu hermano. Ponte en sentido contrario y lo ve venir, siempre. Baja, baja la mano. Ahí. Llévala bien agarradito, vaya a hacer que te pegue un tirón y te quite la rienda. Ah, muy bien los pies, venga, la rodilla para adelante, muy bien, muy bien. Intenta que no se muevan las manos, preocúpate de las manos, ahí, ahí, preocúpate, venga, 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 para adelante, que no se muevan las manos. Baja los talones. Baja los talones, Frank. Reina del paso. La pierna, la rodilla, bien, para adelante, para adelante, para adelante, venga, 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 baja las manos juntas, baja los talones, cede un poquito la rienda derecha. Baja los talones.